el año 2007, cuando cerraron el canal pionero de la televisión en Venezuela, por cosas de la vida, el último en decir las palabras al aire fui yo. Dije, Venezuela jamás pierda la esperanza, nos vemos pronto. Gente con 20, 30, 40, 50 años de trabajo, de estabilidad, todo terminó de la noche a la mañana. A mis compañeros de Radio Caracas Televisión, 5 años después, les digo, este premio es de ustedes. Este premio es de cada uno de ustedes, a mi tierra, a Venezuela. Jamás, jamás perdamos la esperanza. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mis hijos, mi socio y hermano, Jorge González. Gracias. Gracias.